Se podría decir que nuestro selectivo se está moviendo en rango durante las últimas dos semanas, es decir, de forma lateral. Tras un rebote del 12% desde mínimos de octubre, el precio se está desplazando horizontalmente entre los 10.000 puntos por abajo y los 10.500 puntos por arriba. Hablamos de cifras redondas, pero la zona real de soporte la tenemos en los 9.994, mínimos del jueves de la semana pasada, y los 10.513 puntos, máximos de hace una semana. Y en la medida en que el precio siga en encajado dentro de este movimiento lateral, no tendremos ninguna pista fiable del que podría ser el siguiente movimiento en tendencia, y menos todavía cuando tenemos el precio justo a medio camino de la zona de soporte y de la zona de resistencia antes mencionadas.